Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Ana Marlene Rodríguez Lara, de la Escuela Francisco Morazán, de la comunidad El Portillo San Pedro de Copán. Espero se encuentren muy bien, tomando siempre las medidas de higiene para mantener una buena salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión les explicaré acerca del tema Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Muy bien, para iniciar con el tema, les haré una pregunta. Vamos a ver, niños. ¿Alguien de ustedes sabe cuándo se celebra el Día de la Hispanidad o Día de la Raza? Muy bien, el Día de la Hispanidad o Día de la Raza se celebra el 12 de octubre de cada año. Y para que ustedes tengan un mejor conocimiento, les leeré un poco la historia del Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, también conocido como Día Nacional de España, se celebra cada año, el 12 de octubre. Se conmemora el día que Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanani, junto a sus hombres, en las Bahamas, y descubrió a América. Esto supuso la conexión entre el mundo conocido hasta entonces y el Nuevo Mundo. Cuando hablamos de la fiesta hispánica, nos referimos al descubrimiento de América en 1492. Fue trascendental y el 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado encuentro de dos mundos que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos. El 12 de octubre de 1492 se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a las Indias, sin sospechar que se había topado con el continente americano. Después de Colón, se organizaron otros viajes, financiados por la colonia española, encontrando el Océano Pacífico en 1513. El cartógrafo Martín le dio a su mapa como nombre América en el año de 1507. El 25 de septiembre de 1892, la reina regente María Cristina promulgó un real decreto en San Sebastián en el que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre, en conmemoración al descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492 se marcó como la fecha en la que llegaron a América las carabelas que transportaban a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias. Bien, esa era la historia, ¿verdad?, sobre el Día de la Hispanidad, con fecha y lo que teníamos, ¿verdad?, de historia. Bien. También algo muy importante que cabe mencionar, que Colón demostró que la tierra era redonda. Entonces, eso fue algo que Colón encontró, ¿verdad?, sobre esa búsqueda. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la relevancia que tuvo cada viaje de Cristóbal Colón. Cuando hablamos de relevancia, nos referimos a la importancia o el objetivo que conllevó cada viaje de Cristóbal Colón. El objetivo de Cristóbal Colón era buscar nuevas rutas comerciales hacia la India, buscando un nuevo camino. Ese era el objetivo, ¿verdad? A través de un pequeño mapa conceptual, yo les voy a explicar un poco acerca de los viajes de Cristóbal Colón. Como observan acá, vemos una línea punteada de diferente color. Cada color se nos presenta, ¿verdad?, sobre cada viaje de Cristóbal Colón, desde donde inició hasta donde finalizó. Por ejemplo, el color verde nos indica el primer viaje de Cristóbal Colón. El color morado
nos indica el segundo viaje y así sucesivamente los otros dos viajes. El color naranja nos indica también desde dónde partió hasta dónde finalizó cada viaje de Cristóbal Colón. Ahora bien, les conceptualizaré cada uno de los viajes de Cristóbal Colón. El primer viaje de Cristóbal Colón, ya se les mencionó en la historia, que fue donde él descubrió a América, ¿verdad? El segundo viaje tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y predicar la fe católica. Eso era lo que él, su objetivo, ¿verdad?, en el segundo viaje. En el tercer viaje tuvo como objetivo continuar la exploración de dos nuevas tierras en nombre de los reyes. En el cuarto y último viaje, Cristóbal Colón, el propósito de él en este viaje era encontrar un paso marítimo hasta el Oriente Medio para poder tener una vía al oeste o Tierra Santa. Y para que les quede un mejor conocimiento acerca del tema descubrimiento de América, a través de este mapa conceptual, les explicaré un poco más acerca de cada viaje de Cristóbal Colón. En el primer viaje, el descubrimiento, el 3 de agosto de 1492. Las carabelas en las que se embarcó fue la Pinta, la Santa María y la Niña, ¿verdad? Aquí nos da la isla en las que estuvieron, Isla de Cuba, Isla Española. En el segundo viaje de Cristóbal Colón fue el 25 de septiembre de 1493. Desembarcaron en la isla de Puerto Rico y Cumaná. En el tercer viaje, el paraíso terrenal, fue el 30 de mayo de 1498. Desembarcó en la isla de Trinidad, el golfo de Paria, Colón, lo pisó. El cuarto viaje de Cristóbal Colón fue la muerte de Colón. Fue el 11 de mayo de 1502, encontrar el paso hacia la isla. Vuelta a España sin oro ni especies. Eso sería, ¿verdad?, un poco que les iba a explicar en este mapa conceptual. Ahora bien, les voy a hacer la presentación de las carabelas en las que se embarcó Cristóbal Colón. Aquí las tenemos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Esas son las tres en las que se embarcó Cristóbal Colón, ¿verdad? Agradecerles a padres de familia, alumnos, por tomar siempre en cuenta esta clase, ¿verdad?, del día de hoy. Les agradezco y como tarea para la siguiente clase les quedará hacer un pequeño resumen de 5 a 8 líneas sobre el tema expuesto el día de hoy. Y de esta manera doy por finalizada la clase del día de hoy, esperando hayan obtenido mejores conocimientos acerca del tema. Los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.